El lápiz consciente ayer le mandó un rafagazo nuevamente a el Alfa, el jefe. Hablamos de lápiz, que en los últimos días también igual le dejó caer una cosa, en el sentido de que tiene una guerra personal, al parecer, con el Alfa, el jefe. Adelante, Fernelli, si tiene el video, vamos a ponerlo en esta discoteca donde él estaba. Y se la dejó caer al Alfa. Vamos a buscar el video. Vamos a pasárselo a Fernelli para colocar el audio. Ahí okay. Lo tiene. Dale, Fernelli, para tú que deberías salir, Eduardo, en este espacio. ¿Por qué? Porque él le molesta que hablen del mejor de este país. Dale play, Fernelli. Y cuando un tigre pone un disco en una computadora y le hace una bulla a todos los artistas que estaban en el país, es porque un bim-bim parado con todo el miedo y esto. Dice. ¿Te gustó? Yo sé por qué. Edward, esa cara. Uy. Lo de siempre. Espérate. Él dijo cuando un muchachito con una computadora le hace una bulla. No, pero coño, lápiz. Así no, Adonis, pues muchacho bueno. Y yo no entendí eso que él dijo. No, lo que pasa es que él al quiso final, decir pero que Adonis no le está tirando a Adonis, a los artistas. Que Adonis es mejor que él. No, le hicieron más bullas que a ellos. Porque hablo en general. No hablo en general. Sí. Vamos a escucharlo de nuevo. Para no, que... no. Yo estoy perdida, pon eso. Vamos a escucharlo. Oye, dale play de nuevo, dale play. Oye, lo que él dijo. Dale. Y cuando un tigre pone un disco en una computadora y le hace una bulla a todos los artistas que estaban en el país, es porque un bim-bim. Ya te entendí, mira. Cuando un muchacho que pone disco en una computadora, le hacen más bulla que a todos ustedes. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó? En el concierto de Adonis, cuando salió Santiago Matías, empezaron a gritar el nombre del lápiz unánime. Entonces, cuando suena el tema del lápiz, tú no eres de nada, eso se fue abajo. ¿Y pusieron esa canción? Sí. Claro, sí. Y fue en la computadora. Y él llamó a Topo. Entonces, Topo dijo, ahí fue que Santiago dijo que solamente él va a sonar en una computadora, en un estadio así. Que la única forma en la que el lápiz suene en el Palacio de Deporte es colocando así, su música por solamente. Vía de las computadoras. Ya. Pero realmente se fue abajo cuando sonó el tema del lápiz. Y se va ahí siempre. Eso lo llevamos en la sangre. Eso nacimos con eso. Ay, Dios mío. Donde pongas tú no eres de nada. Es lo que hay. ¿Recuerdas, Eduard, aquella fiesta de grupos Telemicro cuando alguien salió de abajo? Apareció así. Sí, claro. Loco, yo estaba en mi casa. Yo vi eso en mi casa. ¡Contra nosotros! ¡Contra nosotros! Y yo me engranojé cuando ese tigre iba saliendo. Yo lloré esa noche. Qué bueno. Y eso es algo que te marca de por vida. No importa cuántas veces yo vi ese video. Realmente. Estamos marcando a Eduard aquí. Sí, después Eduard, admítalo. El tipo tiene un calibre de pinga. Y todo el que lo ve en el momento en ese tipo de evento. El que me conoce y me ha escuchado atrás de un micrófono, ajá, sabe que siempre se le ha tenido su respeto y siempre he dicho que es uno de los mejores artistas urbanos de la República Dominicana. Donde yo no estoy de acuerdo con Avelino es en su accionar en las redes sociales y en los disparates que él se pone a decir en el micrófono, como por ejemplo en este caso, que usted está tocando en una discoteca. O sea, usted estaba tocando en una discoteca que habían 300 gente y Adonis metió 18 mil ahí. Pero él no tocó donde Adonis. Él no tocó donde Adonis. Perdónenme. Él no está tocando donde Adonis. No tocó donde Adonis porque no quiso. No, porque no lo invitaron. Oye, ahora. Estabas en la producción. Conozco la historia. No, tú sabes que no hay power para invitarlo. Hay que decir. No, claro que no, jamás. Porque, no son amigos, no va a ir. No tiene que ver que son amigos, no lo invitaron y ya. No tiene señora, nada que ver. Obviamente con eso. No lo van a invitar. Imagínate, yo te voy a decir algo, excúsame, y lo digo aquí públicamente. En la rueda de prensa, Adonis, el primer artista que mencionó agradeciendo la oportunidad y el apoyo que le dio fue a Buloba, y no invitaron a Buloba. Exacto, pues no tiene nada de malo, por eso digo. Si no te invitaron, no tiene nada que ver, no invitaron a Lápiz. Repito y lo retengo, uno de los mejores urbanos de la República Dominicana, pero en su accionar en las redes sociales, nunca vamos a estar de acuerdo. Eduardo, es que hay que aplicar a veces, porque a estos tigres le faltan el respeto. ¿A quién? Al Lápiz. ¿Cómo? Pero mira el mismo lo que le dijo a Donnie, tú no te quedaste siendo duro. O sea, siempre que él puede, él tira la piedrita. Claro. Y sí, como claro. Yo de digo la mano. Que tira la piedra en con de la claro. mano. Felicidades a DJ y a Donnie, que fue lo más importante en este fin de semana para mí. Ya lo que Lápiz dijo es secundario. Ay, Dios, pero no te pongas así caro. Ese odio mío. No, eso no es ningún odio. Coño, pero ustedes están. No, lo que pasa Eduard, es. Cuando vienen estos chivitos a decir. No, chivito. Que te quedaste siendo duro. No.
Chivito no puede sonar. No, eso, loco. Es que mira qué pasa. Mira qué pasa. Estamos en un monte y yo me invento la casa y me invento todo lo que vamos a comer, me invento todo. Y después ve uno de los que están ahí que aprende también de mí, que venga de que a ponerse conmigo. Yo es aquí. Que esa es la opinión de esa gente. Yo no soy secundero, ni soy doble bo, ni soy ñeñeco. Yo tengo mi opinión y siempre la voy a tener. Pero que tú tienes que cambiarla porque tú no la puedo tener. Porque si tú sientas lápiz ahí, yo le voy a decir, te respeto y te admiro. Pero no voy a estar de acuerdo en tu accionar como tú hablas en las redes sociales. Que yo no voy a cambiar, caballero. Yo no soy la gente que coge miedo. Ah, pues no te gusta Guasón. No, claro que no, tampoco. Ni Chedi. Claro. Yo te voy a decir algo. Ni Chedi. Eso que tú dices. No. Ni Fogón. No. Ni Richard. No. Yo tampoco te gusto. Bueno, como mujer sí. Pero vea, Carlos. Espérate, eso que dice Edward también aplica para el mismo alfa, porque el alfa hace lo mismo, el alfa vive tirando. Y no estoy de acuerdo cuando lo hace. Lo que pasa es que el que más repite aquí en las redes sociales es el API. Richard, ¿qué tú opinas? ¿Qué te digo? Ay, yo ni sé qué decirte, de verdad, porque he visto también como que una persecución contra el alfa que tiene tanto el lápiz como vaquero y eso, pero yo no tomé esto como para el alfa, más que nada yo tomé esto como un mensaje a DJ Adoni. Que yo estoy muy de acuerdo, un tipo que toca plata, porque es un tipo que no crea nada. Pero no sé cómo es tan conocido, tan popular y tan famoso. No, lo que pasa es que en lo que él dice, quizás sin querer se la deja caer a Donnie, pero no creo que haya sido para él, porque ese muchacho, al contrario. Pero es que él no está para dejársela caer a nadie, caballero del Zodiaco. Bueno, Lápiz no está para dejársela caer a nadie. Escúchame, ¿y por qué diablo lo mencionan allí en el evento sin él está ahí? Felicidades, porque. Pero ¿por qué el que da los views? Es que él. Escúchame, a él se le está respetando, y se le está dando su mérito y se está poniendo su música. Sin embargo, oye, se le está dando los méritos. Lo aquí es que únicamente mira, tú vas a sonar. Él debió de decir, mire, felicidades sí, a DJ Adoni claro. Por apoyar a todos los artistas. En el caso de Alex Sensation no canta. Bueno, grabó con permite con que suban a maltratar a un artista. Hace un tiempo. Permite que suban a maltratar a un artista. Pero es que lo que diga una gente, ya, lo que ya yo diga aquí en el micrófono, tú no lo puedes controlar después que yo lo diga. Algo, mira, lo que Lápiz dijo en ese evento, en esta discoteca, no fue ni siquiera para DJ Adonis, fue para el mismo Alofoque. O sea, hay que decir la verdad, porque al final la canción la cantó él. Y la puso y ellos la pusieron y ellos pero provocaron. Escucha, Edward, tú tienes que dejar la mezquindad. ¿Tú sabes por qué? Porque en ese concierto no fue Adonis que puso a Lápiz. A Lápiz lo pusieron porque el público lo gritaba. Qué bueno. Y cuando el público es que te aclama, hay que darte tu banda. Entonces eso fue lo que él quiso decir en la discoteca. Claro. Ahora, yo te voy a decir algo. También nosotros estamos cayendo en el juego, señores, de esta gente. Porque al final, ellos cada uno están utilizando estos recursos justamente para hacer bulla en los eventos, para grabarlo y para que se vayan viral. Por eso Santiago lo hizo. El Alfa lo hizo. Y por eso Lápiz lo hizo. Entonces, ¿quién buscó el chisme? ¿Fue el Alfa? Fue el Alfa que hizo el bochinche. Va a seguir. Los urbanos dejaron de cantar para hacer chismoso, porque eso sin es eso como que no funcionan claro. Sus canciones como ni nada. Están quitando el trabajo. Eso es así, lamentablemente. Bueno, yo lo que sé es que si Lápiz sale en ese tipo de eventos multitudinarios, no se olvide ese momento. Sí, eso es así. ¿Eso es bueno, pero Lápiz puede hacer un concierto también para el 23. Ya él puede darlo todo ahí en Tarima y Parque Rochi. Para el 2023. ¿Cuál es el miedo de todos urbanos que se arriesguen? Sí, para el 2023. Yo creo sí, que claro. Debería. Ahí está el Club Los Cachorros que coge como 400 gente. Lo puede hacer ahí sin ningún problema. No, mi amor. Mira, no, pero, mira allá de ahí falta de respeto. Sí, el mira, se puede ir ahí si eso cobrando. Lo han llenado artistas dominicanos, cualquiera, sin mencionar ninguno, te aseguro que Lápiz lo llena fácilmente. ¿Coge esa producción entonces? No, yo no sé cogerla, pero si Lápiz. Si Lápiz lo hace, cuenta con coge nosotros esa en todos producción. Los sentidos. Claro. Atención, William Liriano. Luis Nicol Porán quiere hacer a Lápiz en el Palacio de los Deportes. Pero llámalo para ponernos de acuerdo a ver lo que sucede. William Liriano, es que ¿puede ayudarte? Con los ojos cerrados invierto mi cuenta. Pues vamos a hacerlo entonces. Bueno, atención Lápiz. Sí, y atención equipo. William Liriano, vamos allá. Aunque pero le queda muy chiquito. No el sí, le queda muy chiquito el estadio sí, olímpico. Me imagino. El olímpico le queda muy chiquito. Sí, claro, claro. Tenemos claro. Que hacerlo en otro lugar. Sí, sí, ¿cuál claro. Es el lugar más grande de este país? Claro. El Estadio Olímpico Félix Sánchez. Ah, no, pues tiene que ser un poco más grande. Sí, en el MetLife, en el MetLife, a donde lo hizo Romeo ahí. Quiero escuchar al pueblo, ¿qué opinan? 809-338-1037. Ojo al dato, a los oyentes que están llamando. No te pongas adelante. La opinión es lo que es dijo Lápiz de Adoni el Alfa. Él no habló de Adoni. No, que me están llamando ya para hacerme mi programa aparte. Ya prepárate. Él no habló de Adoni. Él no habló de Adoni. Él habló del Alfa. ¿Usted qué quiere pegárselo a Adoni para con Gracia dañar la vaina? ¿El qué? Hello, buen día. No, es.
Buenos días, Dios le bendiga a todos. Dele, Chacal. Rey. Ya, mi hermana. Mira, Rey, yo entiendo que el lápiz llena el Estadio Olímpico hoy y el próximo fin de semana llena el Estadio Quiqueya también. Uy. Wow, oye. Tú la estás llegando. Es la gente que lo pide. Hello. ¿Cómo no puedo faltar oyente? Winnie. Dímelo mío. Gregorio de este lado lo está popular. Dale, Gregorio. Luini, el lápiz lo llena, Luini, lo llena y vuelve lo llena de nuevo, Luini. Oye, dime. Yo, por el único agente que pagaría para ir a un concierto así por la. Ahí está. Yo igual, yo no voy a actividad y tú lo sabes y todos los que están aquí lo saben. Pero un concierto del lápiz, yo voy. Asóciate con Luini y hagan el Palacio de los Deportes. Hello, buenos días. Se me tiren. Mm. Para que tú no tienes cuarto. Hello. Para eso sí. Buenos días. Él lo llena 200 veces, por lo menos él no lo han votado en ningún programa. Gracias, buen día. Hello. Buen día a todos. Adelante. Edward, recuérdate que el lápiz del que tú estás hablando no es de que de Mr. Bla, la fama, de que todo lo quito. El lápiz que tú estás hablando, él llena a todos niños. El mejor del planeta. Sí, yo sé decir. Sé que sí, incluso no, lo sarcásticamente sí, lo diga así. Sí, no, claro. Y sobre todo porque él dijo, recuérdate, sé que la pisita. Hello. Ey, buen día. No sabía que iba a decir eso. El plato tiene cansado en rico, que se el tiro, pero no puede llenar el Olímpico, el Palacio de Deportes y todo lo que él quiere. Claro. La llamada, ese público que va ahí. Y yo voy a ir también. No, allá tú no vas a entrar. Claro que sí. No vas a entrar. Yo no te voy a entrar. No te quiere mover mueble con fogón allá. Allá tú no vas a entrar y me voy a encargar yo. Hello. Buen día. Duerme. Dime. Pero que de eso no hay duda. ¿Cuál es la bulla de Eduardo Familia? Que no, de eso no hay duda. Yo espero que si Lápiz se decide hacerlo, realmente ustedes apoyen, porque por llamada es muy fácil. Yo sería el primero que lo apoyaría. Por llamada es muy fácil decir que lo va a llenar. Lápiz no tiene paquetico. No hace vaina por presión. Tenemos una Santiago, fecha ya. Se fue Hello. Para Santiago. Buen día. Claro que lo llena, Luis. Y ahora lo que pasa es que Eduard es un borrego y a los. No. Yo soy un borrego. No. Es su opinión, es su opinión. Es su opinión. Es su opinión. Yo he llegado a pensar que tú estás infiltrado. No, lo que pasa es que tú estás en contra del mundo. Esa es mi opinión. No, yo estoy en contra de su accionar en las redes sociales. Hasta lo que le gusta más el alfa son lapicitas obligados. Eduard es estratega de redes sociales. Todo hermano, lo que hacen en redes sociales. Lo viejito. Qué bueno, felicidades. Lo viejo de sí, 80 claro. años con su radio de lo de antes, era el lápiz. Sí. Cántame una canción del Alfa. Bueno, él tiene Tú no eres de nada, que canta. Dice, tú vienes siendo un cantor. No, del Alfa. Ah, bueno, el Alfa tiene, por ejemplo, ¿cómo yo me muevo? No se mueve nadie. Oye, la canción. ¿No te sabe una nueva? Es que la canción que dice maniga. No, la de ahora está el tubo, esa canción. Tiene el Alfa, por ejemplo, hacer el amor contigo me sobran ganas. Canciones con actualiza el playlist. Bueno, pero te estoy yendo desde atrás para que sepa que llego adelante. Hello, buen día. Oh, wow. Gracias. Buenos días, Luis. Adelante. Mira, al César lo que es el César. Si a usted le gusta la gente, no significa que no reconozca lo que es. Claro. Y yo no sumo la música de Arapi, pero hay que darle. Sí. Claro. Oye, se te olvidó métetela, sácatela. Yo ya. Yo estoy por encima de esas cosas. Poniéndole el tema serio, yo creo que Lápiz debe ya hacer un masivo de esta índole, no para llenar ni para decir yo como fulano lo lleno, o sea, para llenar expectativa de gente, sino porque tenemos mucho tiempo hablando de esto. Hace más de un año hablamos de él, de Rochy, que necesitaban. Yo no sé pero realmente por qué Lápiz no se decide. No, yo creo no que si además su fanaticada lo necesita. Bueno, la mayoría de gente que ha llamado dijo que lo pagaría. Claro. No, es que Lápiz enredado, él no va a hacer eso. Pero debería. ¿Y cuál es el problema? Bueno, debería, pero enredado y no lo va a hacer. Claro, porque él no va a hacer lo que ustedes quieran. Y como él va a hacer lo que él le da la gana. No, si alguien asume la producción y lo contrata él como artista para hacer un evento con su nombre, ¿verdad? Eso sí, quizás así lo haría. No que él mismo. Exacto. ¿Quién fue que hizo el de Adonis? ¿Quién fue? Simon Slash y Eury Matos. Okay. Se asociaron. Simon y Eury. Uh-huh. Ah, porque hagan el de Lápiz. Que hagan el de Lápiz entonces. Eury y Simon. Eury no lo va a hacer. Claro, para que lo ayude ahí. Para que ayude a quien. A Lápiz. ¿Quién necesita? Claro. El Lápiz no necesita. Él necesita ayuda de Eury. No, tú lo sabes. Pero tú eres fuerte. Cuando decimos que lo haga una persona con experiencia de evento es para que a nivel de logística todo salga bien. Claro, por eso fue que Eury buscó a Simon. Bueno, entonces yo propuse a William Liriano. ¿Quién hizo el de Miguelo? Que lo haga ahí.
Luis Mata, sí. Mata, ajá. Conjuntamente con Edilina Tattoo. La producción. Aquí puede hacerlo Luis Nicole Porán, manager. Sí, claro, con Simon, yo me voy. Atención, Simon, lo hacemos. Vamos, reventamos el Estadio Olímpico. Junio del 2023. Pero va a estar insoportable. Junio. Tú metes mal. Junio 2023. Junio 2023, porque Rochi va a hacerlo en marzo. Entonces, para tener un intervalo de tiempo, ahí pasa la primera. No, no, tiene que ser 3 meses después de Rochi o 4. Que haga el 22 de junio. Bueno, exacto, junio. Que haga el 22 de junio. Exacto. ¿Qué día cumpleaños, Lapi? Búscamelo ahí. Para celebrar los 25 años de Lapi. Oye, es el 6 de enero. 26. Oye, ah, bueno, no es muy cerca. Es un lapicista. Y tú dices que no lo llena el 26 de enero. No, no, es muy rápido y para se una puede logística. Llenar porque y además es una fecha. Es una fecha. 24 de enero. Es una fecha muy, muy rara. No se puede hacer. Bueno, puede ser el día del lanzamiento de un álbum. 2023. Lapi, escucha este programa todos los días. Atención, Lapi, 2023. Lapi, escríbeme. Lapis Consciente World Tour. Arrancando en República Dominicana. Oye, World Tour, ya le tiene un nombre. Que le quiten el celular para esos días entonces. Tú no eres de nada. Concert. Sí, exacto. Ya tú sabes. Venimos en breve. La casa de las primicias. La fuente de la fuente.